Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Dead Space 3. Estamos aquí en el planeta helado Tau Volantis, siendo acosados por los hombres de Alman, se llamaba, ¿no? ¿Alman era? Sí. Y bueno, continuamos nuestra misión. Tenemos que... ¡Ey, va! ¿Y vienes a por mí? ¡Sin vergüenza! Vale. Genial, me los van a levantar a todos, ¿a que sí? Ahora, hacer puñetas. Venga, recarga. Tranquilo, tranquilo, Aisa. Vale. Oye, está bien, ¿eh? Si mejoro un poco más la bomba esa, puedo causar estragos, ¿eh? Bien, vamos con la cortadora mejor. Vale. Más gel, muy bien. Ya vale, de tanta tontería. Mira, botiquín pequeño. Uy, te parece que no se rompía, ¿eh? Ya hay más bichos de esos puñeteros. Bien. Bueno, bueno, bueno. Fijaos, las vistas son impresionantes, ¿eh? Vale. ¿Qué me dices por aquí? Acceso a la meseta, todos los niveles. Necesito una llave para entrar ahí. Vale. Luego se ha quedado preparado un banco. Muy bien. A ver, que estoy mirando que hay una caja, ¿no? Ahí. Bien. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, vale, un puzzle de estos, ¿no? A ver. Venga, vamos a ver. Genial. No me vais a dejar ni hacer el puzzle ni siquiera. ¿Eh? ¿Con esas estamos? Vale. A ver, dale. Vale. Bien. Vale, ahora... Tú. No, se me va. No, bien. Ahora, tú ahí. Bien. ¿Qué queda? Ahí. Bien. A ver. No sé qué de taladro pone, solo ingeniero. Bueno, Isaac Clarke es un ingeniero, así que para adentro. Vale, me ha guardado, bien. Pero, ¿y esto, tío? Plataforma de núcleo. Vale. Vale, tengo para cargar la estabilización, muy bien. Mira, bien, tengo un robot, un banco ahí. Para echar una ojada a los robots. A ver qué es eso. Sistema de telemetría. Vale. A ver. El generador ya. Plataforma de núcleo conectada. Obstrucción detectada. Procedan a despejarla para reanudar la perforación. Isaac, ya estamos en el almacén. ¿Qué es ese ruido? Un taladro gigante que me corta el paso. Igual puedo bajar las puertas de seguridad. ¿Es prudente? Vamos a averiguarlo. Bueno, primero vamos al banco. Tengo mucho tusteno, ¿eh? Ya puedo hacer mejoras. Vale. Nada. Solo quería recibirlos y llevarme el robot. ¿Cómo vamos? Echate una de esas y otra, que voy sobra de botiquines. Y ya está, de momento sí. A ver. A ver qué pasa aquí. ¿Se puede parar esto? Ah, mira, eso se puede parar.
Quieto. Eli, estoy atrapado y el taladro intenta matarme. ¿No hay un interruptor de apagado? ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Sí! ¡Hay un fusible amarillo en el centro! ¡Voy a disparar ahí! Que no me dejan estos, tío. Mataos, baratos. Vosotros no, no os canséis de salir, ¿no? Ahí, si me dejan estos imbéciles, si me dejan, daros quietecitos, hombre. A ver si me... Es que, macho, no. Es que hay tanta banda que no me dejan, tío. Ya, venga, ahora. Vale, bien. Hacer puñetas. Reanudando operaciones en 5. Joder, cómo se complica esto a veces, la Virgen. 2, 1. A todos los tripulantes, despejen la cubierta. Tranquilo ya, ¿no? Vale, Eli. Bien. Nos dirigimos al almacén. ¿Va todo bien? De lujo. Entre que el planeta intenta matarnos y que tu novio me odia, este viaje está siendo una gozada. Robert, no suele ser así. No sé por qué... Tú déjanos pelear. Uno de los dos acabará ganando. ¿Encontraste el experimento? Sí. ¿Y? Tendrás que verlo. Estupendo. Lo bueno es que me han soltado un montón de recursos estos golfos, ¿eh? Vale, a ver cómo vamos, chicos. Uno de estos. Venga, otro. Y vamos a tope. Ahí. Vale. Ya me puedo ir, ¿no? Chatarra. No queda nada, ¿no? Chatarra por aquí. Bien. Vale, banco. Esto ya está. Por ahí. Por ahí, ¿no? Sí. Está dando muy buen resultado, ¿eh? El explosivo este, pero le tengo que meter más potencia, tío, para que los haga volar por los aires. Los puñeteros bichos. Venga. ¿Qué tenemos por aquí? Otra cajita. Bien. Arriba.
Bueno, atento, que suenan un segundo. A ver, que van a venir las puñeteras arañas esas. Vamos a machacar todos los cadáveres. Bien. A ver. Tráetelo. No es capaz de traérselo, bueno. Me mete por aquí para que no se active nada. Mira, un artefacto encontraba ahí oculto. Písalo bien. Para que no sea levantable el cadáver ese. Bien, cargado de munición. Este igual, písalo bien. Un pisadito. Eso es. Vale, a ver. Me está indicando por aquí. Por aquí. Ahí, a buscar. Vale. Vale, munición. Emplazamiento en X03. A ver, por aquí. Siempre hay alguna cajita escondida, ¿eh? Cargador de munición y tusteno. El tusteno, que siempre nos hace falta para mejoras, no viene muy bien. Allí brilla algo azul. A ver si es que me he pasado algún circuito o algo, a ver. Que lo he visto así con el rayo del ojo, no, el del ascensor, ¿no? Sí. Vale. Venga, entremos. A ver, ¿y esto qué? Eso digo yo. Isaac, ahí estás. Estamos arriba en el nivel de observación. ¿Qué diablos es esta cosa? Nada bueno, eso es. Es precioso, ¿verdad? Los científicos lo llamaban Nexus. Creían que estos especímenes grandes canalizaban la señal de control de la máquina y la transmitían a las formas pequeñas. ¿Y cómo nos ayuda eso? Creo que dieron con la máquina rastreando la señal a través de los conjuntos de nervios del interior de la criatura. Espera, ¿tenemos que entrar en esa cosa? Sí. ¡Es una oportunidad maravillosa! ¿Una oportunidad maravillosa? El hijo de perra está congelado. ¿Cómo entramos en él? Los científicos usaban intercambiadores de calor. Intentaré encenderlos. No, no puedo. Debe de haber un horno en el tejado. Si lo encuentro, podré ponerlo en marcha. Isaac, ten cuidado ahí arriba, ¿vale? Sí, no te hagas daño. Vale, guardando. Venga, el robot. A ver, tengo... fabricar objetos. Llave de torsión de tusteno. Hay que llevar siempre una. Esto me cuesta 20 de tusteno y 100 de chatarra. Me lo puedo permitir. Sí. Vale. De momento eso es todo. En mejora de armas... A ver... Recargo más uno, cargador más uno... Daño más dos... Siempre... Me quita algo, tío. A ver, puedo meterle un daño más 2, recarga menos 1, por ejemplo. A ver, este es recarga más 1, daño menos, daño más 1. Pues sí, aquí. Voy a quitar este circuito y voy a fabricar uno de daño más 2, recarga menos 1. Daño más 2, recarga menos 1. Que me cuesta 400 de chatarra, se ve con un montón. Fabricar y equipar. Vale, perfecto. Vale. En la herramienta inferior es que la verdad es que casi no la uso. Entonces, mira, este por ejemplo lo retiro. Este lo retiro. Y este lo retiro. Y ahora meto aquí, ¿qué tengo? Recarga más uno. Daño más uno. En velocidad tengo nada. Y en cargador tengo 4. Cargador más 2, daño menos 1, no me interesa. Recarga más 1, cargador más 1. Y de daño tengo... Daño más 1, venga, sí. Vale, cañón lineal, a ver si podemos mejorar algo. Vale, tenemos velocidad más 1, daño más 1. Daño más 1, necesito daño más 2, claro. Es que este me aumenta mucho el daño. A ver... De cargador tengo cargador más 2, daño menos 1. Bueno, es que entonces no lo hago nada, porque este. Daño menos 1, cargador más 1. No, voy a poner otro. Y si fabrico uno nuevo. Me interesa de velocidad. Velocidad más 1, daño más 1.
Vale, perfecto. Y para la bomba, daño más 2, velocidad menos 1. Velocidad más 1, cargador más 1. Recarga más 1, daño más 1. Vale, venga, pues así. Vale, ya me voy a dejar las mejoras. O sea, las piezas me las voy a dejar para las mejoras de arriba. Vale, 6-3, muy bien. Todo por ahí, avancemos. Pero vamos a ir. Eso es. ¿Cómo está la cosa? Que hay que subir, ¿no? Vale, perfecto. Parece que no hay enemigos. Voy a enseñar. Venga, botiquín mediano. ¿Esto que hay que moverlo o qué? No, pero está en rojo. Si está en rojo, no se puede tocar de momento. Sala del horno. Vale, aquí es donde tenemos que ir. Registro personal. Doctor Earl Serrano. El experimento Nexus es increíble. Descubrimos dos especímenes casi inmaculados y el personal está trabajando contra reloj para extraerlos. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se comunicaban estos necromorfos. Parece que toda la especie estaba conectada por una señal telepática. Desde el soldado más insignificante a los especímenes más poderosos. ¿Pero de dónde procede esta señal? Eso es lo que quiero averiguar. Nuevo traje disponible en el puesto. Eso suena interesante. Vale. Y es cargador más 2, velocidad menos 1. Siempre que me da más 2 de cargador me quita otro, macho. Vale, ahí tenemos el DRI, muy bien. Es que ahora mismo, por ejemplo, este traje no nos es muy útil aquí, porque estamos dentro de la estación. Y en la estación, como comprenderéis, pues el frío no nos afecta. Venga, vamos a echar un vistazo al traje nuevo, a ver. Vamos a ver. Y ya mejoramos. El traje raqueólogo se ha desbloqueado. Muy bien. Cambio de traje. Traje tejido con microfibras resistentes a perforaciones para aumentar la protección física y la retención de calor. Vale, pues venga. Equípalo. Sí. Muy bien, pues este está muy chulo. Venga, atrás. Vamos a mejorarlo. La estabilización... El de rey, vamos a ver. Le podemos meter ya la mejora de resistencia. Vale. Bien. De aire no me interesa. Blindaje. Me faltan semiconductores. ¡Ah! Vale, bueno. A ver la estabilización. Energía. Duración. O recarga. Bueno, vamos primero con esta. Duración, sí. ¿Puedo meter esta también? Esa ya no. Pero aquí sí, recarga sí. Vale, pues ya está, suficiente. Porque la cinética prácticamente no la uso. Tengo el alcance. Y me hacen falta recursos. Muy bien. Vale, perfecto. A ver, robot, ¿cómo está el tema? Arriba, ¿no? Subida larga, joder, sí que estamos subiendo arriba, todo bien. Uy, un espacio abierto, espero que nos haga nuestro amigo la arañita, tiene toda la pinta, de que nos puede salir aquí nuestra amiga la arañita. A ver, voy a cotillar por aquí a ver qué veo. Mira, me está sonando el robot, por aquí va a haber cosas buenas, la busca.
por ahí, ¿no? Vale, pues yo voy a cotillar por aquí. A ver. Encontré el generador del horno. Ahora tengo que pensar cómo llegar hasta él. Entendido. Espérate, ¿no ves? No. Vale. Hay una escalera que baja. Con lo cual, si subo por esa escalera, ando por ahí, puedo bajar. Digo yo que será así. Vale, ¿y esto? Abrir. Ajá. Que estoy viendo ahí que hay cositas. ¿Tiene un necromorfo? No me digas. ¿Dónde van? ¿Se han ido corriendo? ¿Por qué se han ido corriendo, tío? A ver. Me la van a liar, ¿eh? No he entendido muy bien por qué se han ido corriendo para allá. Oye, tú cómo corres, ¿no? ¿Dónde? Quietecito ahí. Me cortan la cola, de nada. Cuidado. Esto ha sido porque quita la energía, yo creo. La cabeza fea, fuera. Venga, recarga. La cortadora va de muerte, ¿eh? Pero bueno, no dejéis de venir, sin vergüenzas. Estos han salido aquí. Vale. Ah, vale. Tengo que encajar ahí el bicho, seguramente, ¿no? Tiene toda la pinta. Venga, vamos a ver. Antes de subir la escalera, quiero hacer esto. A ver. A ver. ¡Ay! ¿No cabe? No cabe. Pues no, la idea no es así. Hostia, lo he metido para adentro, chaval. Lo he metido para adentro y ahora no lo puedo coger. La virgen. Bueno, imagino que luego... Nada, tengo que ir por la escalera. Estoy tonteando porque tengo que ir por la escalera y luego lo que tendría que hacer es traérmelo ahí. O sea, venga, vamos. A ver. Joder, la que está cayendo, tío. Cada vez que suena esa música es que viene algún bicharraco. A ver. ¿Vale? Venga. A ver, que viene un chiquitín para decir eso. Bueno, el chiquitín, nada. Como cabrón eso. Venga. Pisa, pisa bien ahí. Eso es. Efectivamente, lo que os dije, la escalera me deja dentro. Estoy viendo una caja ahí. Que la que está cayendo es fina, Venga, tranquilo, Aisha. Abajo. A ver. Esto. Amigo, para ponerlo ahí. Vale. A ver si nos aclaramos. A ver si nos aclaramos. ¿Me lo escupe? ¿Condenado? A ver. Ahora, ¿qué cosa más rara ha hecho, tío? Semiconductor. Y eso es... Semiconductor. Y munición. Velocidad más 2, cargador menos 1. Eso está muy bien, ¿eh?
Venga, a ver. De acuerdo, horno encendido. ¿Cómo lo veis desde...? ¡Oh! ¡Oh! ¿Desde dónde lo ves? Desde ahí. No te puedes descuidar un segundo. Ahí está. ¿Ya? ¿No viene ninguno más? Vale. Vamos fuera. A ver. ¿Más bicharracos? Vamos, media vuelta. Me pongo de espaldas como... Joder, macho, cómo se me echan como lobos. Verás. Hacer puñetas. Por ahí viene otro. ¿Le metemos un pepinazo? A ver. Eso. Hay una línea corta. Bien. A ver. Sé que estáis ahí, golfos. ¿Ya? Venga, vámonos. No vienen más. Adentro. Abajo. Venga, ahora me está encendido. ¿Estás bien? Genial. Oye, gracias por aguantar a Robert. Últimamente no es él mismo. Ah, Norton cree que soy una amenaza en varios frentes. Pero me necesitáis para la misión. Por eso estoy aquí. Bueno, porque esperaba que... ¿Eli? ¿Ese es Isaac? Genial. ¿Estáis teniendo una charla agradable? He llamado para avisar de que puso en marcha el horno. Ya viene. Isaac, nos vemos pronto. Menudo triángulo amoroso que hay aquí. Vale. ¿Cómo vamos el inventario, chicos? Pues bien, machamos lo de estos. Eso, hay que hacer hueco. Sistema funcionando, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Vale, ahí escuchamos el audio ese, sí. Vamos bien. Se supone que a la hora de activar el horno, la criatura esta se va a descongelar, ¿no? Isaac, los intercambiadores de calor ya tienen energía, pero el espécimen no se descongela. ¿Le pasa algo al mecanismo? Creo que está congelado. Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías. Espera. Vale. Ajusta los calentadores, pulsa select. Resulta increíble que después de 200 años el sistema de calefacción siga funcionando. Aunque hay que ajustar las válvulas que controlan el flujo térmico que le llega al espécimen para poder descongelarlo. Vale. A ver, entonces esto hay que darle ahí. No, espérate. A ver. A ver, espérate un momento, a ver cómo es esto. Vale, hay que dar. Vale, 10%. Vale, ese parece que ha hecho un giro. Tres. Vaya. Espérate. Vamos a empezar por orden. Vamos a empezar por la 1. Vale, esta no me ha hecho giro. A ver. 4. Ah, ¿ves? Se me indica el número, vale. Ahí. Ahora vendría el 3. Vale, 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 ya lo pillo. Ahora vendría el 1. Vale, y ahora el 2. Ahora el 3. Vale. Ahora el 2. Vale, si me voy a poner los números. Ahora el 3 otra vez. Ahora el 4. Ahora el 1. Venga, que ya casi lo tenemos.
está. Me parece que va a pegar un pepinazo. Yo me voy a dejar un poco por si acaso. A ver. Activas. Vaya. ¿Ha funcionado? Sí. La temperatura interna aumenta. Y tengo más buenas noticias. ¿Qué pasa? Sube al puesto de observación. Te lo contaré de camino. Los necromorfos canalizan las señales de las efigies. Los investigadores construyeron un sensor que rastrea la señal para localizar la máquina. ¿Y dónde está ese sensor? Destruido, supongo. Pero he encontrado los diseños para fabricar otro. Ya veo a dónde va todo esto. Vale. Muy bien. Tengo que subir para allá. Venga. Reúnete con Santos. Muy bien. A ver, atentos aquí que nos pueden hacer la de Dios. Mira, un robot. O sea, un simple un robot, un banco. Venga. Vale, velocidad más 2, cargador más 1, cargador más 2, velocidad menos 1. Venga, 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 suba los recursos. Arriba, arriba, arriba. A ver, mejoras. Esta es la cortadora. Me puedo permitir que me baje el cargador. A ver. Daño más 2, cargador menos 1. Ahí, para que suba el daño. Daño más 2, recarga menos 1. Vale, ya está. Eso lo dejo así. Y la inferior es que prácticamente no la estoy usando. O sea que, a ver, una de velocidad, por ejemplo. Vale. Vale, esto está así bien. A ver, en el cañón lineal, velocidad más 1. Vale. ¿Cómo está? Vale. Vale, hay que subir, ¿no? ¿Es por este ascensor? Sí, arriba. A ver, ¿por dónde entro? Por aquí. A ver, atentos, ¿eh? Atentos, que me la lía. Vale, ¿y esto qué es? Inactivo. No, falta energía ahí. A ver. Vale. Falta energía. ¿Y por qué me dice esto inactivo? Y no me deja activarlo. Vale, ¿por qué no por aquí? Esto habrá que venir luego. Me venía yo muy para acá. Mira, es que hay rejillas ahí precisamente para que... Para que salgan necromorfos a punta pala. Estos son los diseños de los que te hablaba. No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento. Aquí hay un diagrama. ¿Qué te parece? Parece que modificaron un sistema de telemetría. No sé cómo funciona, pero sí. Podré construirlo con las piezas adecuadas. ¿Dónde está el otro almacén? Te pondré las coordenadas en el DRI. Probablemente esté cerrado a cal y canto. Ten. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez funcionen en los demás edificios. Vale, volveré pronto. Oye, manténlos funcionando. Ojalá esta investigación aclare cómo encontrarla. ¿Qué haces a una...? Vale, nuevo objetivo. Las investigaciones del SCAF examinaron con una sonda la red neuronal de esa cosa. Si encuentro las piezas necesarias para construir una, podremos recrear con éxito el experimento. Vale. Esto está fuera de combate, ¿no? Fuera. Me ha bajado 12, cargador. Vale. Vamos bien, ¿no? No, es para el otro lado. Vale. Oye, si echo un vistazo ahí, a ver qué hay. Porque estoy viendo cosas ahí abajo. A ver. Nada, aquí no puedo hacer nada de momento. Vale. Para el otro lado. Al otro lado del campamento, me ha dicho. Que me faltaron unas piezas. Vale, por aquí. Cuando se disparo me vale. Muy bien, genial. Aquí va una pregunta.
Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina. ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Graves mencionaba un códice. Decía que era la llave para controlar la máquina. Sí. He podido desencriptar algunos registros del Dr. Sarano y habla de una tal Rosetta, que según él es crucial para forjar esa llave. ¿Os estáis escuchando? No sabéis más de esta mierda que yo. Si encuentro las piezas para hacer un sensor, podemos encontrar la máquina. Luego descifraremos lo del códice. Increíble. Esto ya lo pisé, pero ahora se han vuelto a reconstruir. Eso, pisa bien ahí. Esto igual. Es que sé que van a salir las señalitas, las alumnitas esas. Y me lo van a levantar. Me lo van a levantar. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Venga, hay que deshacer el camino. Hay que ir al campamento al otro lado. Cierto, nuestro robot que nos lo dice, arriba, vale. A la vuelta busco arriba. ¿Y estos? ¿Están de fiesta ahí o qué? Se han muerto solos, no los he llegado a dar, yo creo. Voy a pisar porque si no... Espérate un momento. ¿Y si les pego un pepinazo con una explosión y me saco de todos los cadáveres al mismo tiempo? Bueno, no les hace nada. Pisarlos bien. Bueno, esto ya no creo que se levante. Vale, bueno, estabilización tengo hasta arriba, por aquí. Venga. Mira lo que tenemos aquí, que se me había pasado. Cargador más 2, recarga menos 1. Por ahí, ¿no? Imagino. No, por aquí. Acceso a la meseta, a todos los niveles. Ahora tengo la llave y puedo entrar. Perfecto. ¡Ey! ¡Hostia! Los cabrones estos, tío. Que se escondían. Los cabrones estos que se escondían. Salían en Dead Space 2. No sé si en el 1. En el 2 seguro. Vale. Para ahí. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué me dices? Que está bloqueado. Vale, ya me está avisando que nos van a atacar nuestros amigos, ¿eh? ¿Esto qué es? Un registro textual. A ver. Uf, con lo poquito que se ve aquí. Lugar idóneo para matar a una mujer. Mira los cabrones. Mira los cabronazos. Vamos a pisarlo. No quiero tonteriarlo. Eso, tranquilo. Vale. Nada, por ahí. ¿Y el robot qué me dice? Vale. A ver, ¿dónde estáis, condenados? ¿Puedo tirar por aquí? Sí, vale, perfecto. La dirección es por otro lado, pero yo quiero mirar aquí a ver qué hay. Mira, mira, mira. Suena nuestro amigo el robot. Por aquí, por aquí, por aquí. No. Tengo que acercarme un poco más. Por aquí va a ser. Aquí. Venga, busca. Todavía me queda uno. Detector de metales. Vale, por aquí no hay nada. Cuidado porque aquí podemos ser víctimas de una emboscada, pero vamos, clarísimo, ¿eh?
Mira. Vale, no hay nada. Había ese hueco nada más. A ver, volvemos al sitio donde estaban nuestros amigos, que se han venido por aquí. ¿Dónde estáis, condenados? Estos son los que se escondían en un huevo. A ver, cuidado. No les veo, macho. Es que la tormenta... Mira. Disparo. Cuidado que salen corriendo y vienen directos, ¿eh? Me acuerdo de ellos. Me carga. Cuidado. Vale, parece que con un disparo los corto. Perfecto. Bien. Eran tres, ¿no? Los que había. Tercero, ¿dónde está? ¿Eso qué es? Ah, un trozo de esto, para pararlos. Lo voy a tirar. Ahí. Gel. Imagen. Me falta un tercero que no le tengo localizado. Este va a estar escondido por aquí. Yo prefiero acabar con él. ¿Dónde? Ahí está. Mierda. Toma. Me ha dado el condenado, ¿eh? Y eso que le corta un brazo. Genial. Lo que sea. Ah, no. Digo, se ha caído para abajo. No. Son muy capullos estos, ¿eh? Vale. Sí, me dice que tengo que continuar por ahí. Pero yo voy a mirar por aquí. A ver qué hay. No hay nada. Vale. Fuera. Ese estaba sin piernas. Joder. Le he dado, pero no para cortarle. Coño. Vale. Quietos. Vamos a echarnos uno y dos. Vale, suficiente. Vamos a recargar. No hay ninguno ahí escondido. ¿Dónde estáis? Por ahí. Sigamos con el cañón lineal. Que el cañón lineal va de muerte, ¿eh? Estos bichos. Por aquí. Dentro, me dice. Vale. Antes de nada, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Mira, cajitas. Artefacto de la uniología y el botiquín pequeño. ¿Aquí hay algo interesante? Nada. Lo que sea está ahí dentro. Si están viendo este vídeo es porque a pesar de nuestras precauciones la concepción se ha vuelto necesaria. Podemos realizar el sacrificio definitivo por la seguridad de las colonias soberanas a las que hemos jurado proteger. Entendemos que no debemos esperar una tormenta. Por eso el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza. El primer grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al personal que haya obedecido la orden. El último destruirá los datos, registros y estructuras de comunicación de Tau Volantis y de su órbita. Al final de estas tareas, cada grupo considerará sus objetivos completados y se autoaniquilará. A ver, llave de tusteno que tengo, por cierto. Vale. Si están viendo este vídeo es porque a pesar de nuestras precauciones la contención se vuelve. Perfecto. Aquí tiene que haber algo. Podemos realizar el sacrificio definitivo para la seguridad de las colonias soberanas a las zonas. ¿Qué me deja por ahí? Cargador de munición. Repetidor. Chatarra, gel somático. Circuito de mejora.
Velocidad más 2, daño menos 1. Gel somático. Pues ya está, ¿no? ¿Y tú, usted no nos ha dado nada, nada de nada? No. No, no hay nada más, tío. No ha sido muy bueno, que digamos, ¿eh? Si están viendo este vídeo es porque a pesar de nuestras precauciones la contención se ha vuelto necesaria. Vale. Podemos realizar el sacrificio. La contención se ha vuelto necesaria. Por aquí, ¿verdad? Sí. A ver, atentos, que van a salir nuestros amigos, los carreras. Vale, despejado. Adentro. Lugar de emboscada, pero bien clarísima, pero bien clarísima, tío. Y suena por ahí algo. Zona de almacenamiento. Ya lo dije yo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Estos cabrones, tío. Es que esto está la lía. Genial, tío. Increíble. El corte no ha sido bueno, tío. Hay que apuntar muy bien, ¿eh? Ay. Joder, macho. Me dan, ¿eh? Nada, la bomba no les hace una mierda, tío. Ahí. Esa sí ha sido buena. Torero. Estás ahí. Espera, voy a probar con la cortadora, ¿vale? Puto. Ahí está. Mejor cañón para estos bichos, ¿eh? Ahí está. Es que es muy importante apuntar muy bien, tío. Las piernas es el punto. No me ha dado nada, tío. No tenía nada. Robot por ahí, ahora lo miramos, a ver que habrá más bichos de estos por aquí, ¿no? Digo yo. La bomba a estos bichos no les vale para nada, ya lo habéis visto. Vale. A ver el robot. Por aquí. Ahí, trabaja. Venga. No le he pisado bien, ¿no? Eso es. Traductor, vale. Bueno, pues por aquí hay una caja que la estoy viendo subida. ¿No llegas ahí? No me digas. Ah. Gel. Yo tengo muchísimo gel de eso, ¿eh? Vale. Vale, el objetivo es de emplazamiento en X02. Vale, pero voy a seguir cogiendo cajas que veo por aquí municiones y cosillas que nos puede venir bien. ¿Veis? Yo creo que ya está todo, ¿no? Sí. Mira, aquí hay otra. Está bien escondida, ¿eh? Vale. Vale. Venga, entremos para adentro. Habrá que abrir primero aquí. A ver. Muy bien. A ver. Bien. No. Eso es. Bien. No, ahí. Bien. No. Ahí está. Sistema desbloqueado. Muy bien. Perfecto. Entremos. Armas recargadas, sí. Eso que hay ahí, que es cargador, cargador, vale. Vaya. Chicos, parece que el experimento que llevaban a cabo aquí se ha levantado y se ha llevado consigo medio almacén. ¡Oh, no! ¿Y las piezas del sensor? Tres piezas, ¿no? Lo veo complicado, pero echaré un vistazo. Vale, ya no tengo ningún robot, ¿no? No. Vale, por ahí no puedo pasar. Tres piezas, ha dicho. A ver, ¿qué tenemos aquí?
Velocidad más 2, recarga menos 1. Sí, estoy oyendo el ruidito, pero de nada me sirve porque no tengo robot. Vale, es por la escalera, no hay otro sitio. Venga, baja para abajo, Aisa. A ver, ya suena la musiquilla. Vale. Joder, no acabo ni de bajar y ya estáis dando golpes a los conductos. A ver, ¿qué hay aquí? Un motor de sondas. Me están dando botiquines, munición. Inventario lleno. Vamos a ver. Pues sí, tengo el inventario lleno. Venga, ahora sí puedo cogerlo, ¿no? Vale. Me están dando un montón de munición y un montón de recursos. Eso es porque me da algún combatillo o algo interesante. Empieza a encontrar. Así. Así, conductor. Debe ser por aquí, ¿no? Escalera para arriba. Vale. ¿Puedo cruzar? Hasta aquí. Y ahí ya no hay nada. Vale. ¿Por qué me manda para arriba, tío? A ver si es que me he bajado por el sitio que no era. Sí. Escalera para arriba, a ver. Ya he conseguido las piezas, será eso. Ahora cuando suba me está esperando una reta y la de necromorfos. Atentos, seguro. Joder, me están mareando. Me dices abajo que es la escalera para arriba. Y ahora abajo me dices. Y ahora arriba me dices que es la escalera para abajo. Ponte de acuerdo, Ponte de acuerdo. A ver. No puedo pasar. A ver, espérate un momento. El objetivo de la misión me la dirá. Necesito encontrar 3 piezas. A lo mejor es que tengo que traer un robot y decirle que se ponga a trabajar. Y por eso me está mandando para arriba. Vale. Sí, porque aquí no hay nada. Absolutamente nada. Y es que está el ruidito todo el rato. Pip, 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 pip. Yo vine por ahí, ¿verdad? Sí. Es que por aquí no puedo pasar. Ah, mira, es que brilla allí. Allí brilla algo. Vale, sí, las piezas están. Vale, 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 vale. Las piezas están, pero hay que mirarlas muy bien. Vale, vale. Mira, y de hecho, eso se puede. Vale, claro, hay que mantener. Eso hace algo. Ah, eso va a levantar la jaula que tiene debajo. Y ahí están las piezas. Vale, vale, pillo. Y ahora la puedo coger. Ah, amigo Lucas. Vale, vale. No me acordaba cómo era esto. No, lo del robot no tiene nada que ver. Lo he dicho por decir, es una tontería. No tiene nada que ver. Las piezas que tengo que conseguir claramente son distintas. Mira, ¿eso qué es? Muy bien, Santos. Creo que tengo todas las piezas. Ahora. Excelente. ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco y seguir los diseños. No debería ser muy difícil. Vale. Ahora es cuando me van a salir 800.000 necromorfos. Y lo sabéis. Atentos, En cuanto me acerque ahí. Que sé que vas a salir. ¿No? Vale. Pasando entonces. Por aquí, ¿no? Sí, me manda al banco de trabajo más cerca.
amigo otra vez. Bueno. Venga, vamos a moverse. No te atasques, no te me atasques, Richard. No te me atasques. Ahí, hemos pegado un poco. Tranquilo, Aisha, tranquilo. Ahí. A correr. Muévete, 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 muévete. Eso, corre, corre, corre. Que se vaya atascando con todos los escombros que hay por el camino. Ahí la mueve. Joder, cómo se mueve rápido el condenado. Recarga. Bien. Ahí la hemos esquivado bien. Recarga, Isaac. Vamos a movernos, vamos a movernos. Tenemos que hacer. Ahí está. Ese. Vale, a ver dónde saca el tentáculo de nuestro amigo. No le cazo. Ahí está. Le tenemos tierno, ¿eh? Le tenemos tierno. Vale, corre para acá. Eso es. Venga, a ver, saca los tentáculos, Golfo. Ahí. Ahí le tenía que haber cortado. Ahí está. Ese me ha dado. Bueno, está mal. Alguno tiene que darme, ¿no? Ahí te tengo. A ver. Ahí está. Estás tiernecito ya, ¿eh? Estás tiernecito. No tengo estabilización. Sigue escapando antes de que la... Ah, se ha ido. Menos mal. No nos dan ni un respiro. Si el sensor funciona, tendremos la ubicación de la máquina. El planeta no nos mata antes. La encontraremos. Volveré pronto. ¿Alguien comprobó el arsenal? No. ¿Por qué? Mierda. Eso pensaba. Han dejado un rastro de bengalas y siguen ardiendo. Dios mío. ¿No creerás que Danik y sus hombres...? Voy a averiguarlo. Vale. Misión nacional recibida. Bueno, pues yo creo que la podemos hacer, pero ya el próximo capítulo, ya que nos ha hecho un guardado aquí. Bueno, amigos, pues nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.